vehículos y mascarilla. Pero vamos a ir a una tienda, ¿verdad? A ver bicicletas y herramientas y cosas del hogar. Que se llama Beaver, como los castores. Vamos a ver qué tal les gusta, si les convence. Queremos ver si hay bicis tipo Mamachari, que son las más comunes de la ciudad aquí en Japón. Pero, pues a ver, ellos decidirán si les gusta. Bueno, debería dejar de grabar, pero vamos a cruzar las vías, pero vamos a llegar. Estamos en la fila de las cosas, esperando nuestro turno. Hay un buen de personas, ¿verdad? Hola. Los típicos cuartos que hay hombro, ¿no? Pero no, mira la batería, las guitarras, ¿cuál se te antoja? Mira esa pared. Sí. Tiene un buen de amplicito. Mira todas las bocinas. Sí. Están bien equipaditos. Un par de baterías y todo. Se ven las fotos, no las vamos a sacar, pero se ve así los... Al de los del club, pues tiene mi voto. Y bueno, la verdad es que no todos los días se hace una mudanza internacional, así es que no sabemos ni siquiera el tamaño del camión que haya traído las cosas. Ahorita les mostraremos un poco y a ver, vamos a ir a curiosear. Ahí viene Carmen también, está ahí atrás, pero bueno, ¿qué más les digo? ¿Qué puede ser? ¿Qué tantas cosas llevamos? Espero que haya llegado todo bien. Creo que fue un contenedor como de 2 toneladas, pero puros recuerditos y cosas realmente sin demasiado valor monetario, más valor sentimental. A ver, ojo, hay más. Ojo, hay más. ¿Cómo van? Yo creo que nos quedamos afuera, van solo un buen, todavía, ¿no? Hola a todos, están aquí conmigo porque, miren, acaba de llegar mi primer teléfono oficialmente, que es mío, ¿no? Bueno, digo, me lo compraron de regalo, entonces, pues vamos a abrirlo, ¿no? ¿Cómo le llaman? Opening, ¿no? Le llaman a esto. Vamos a ir abriéndolo. No lo he abierto todavía. Bueno, le quité el plástico, la laca esa de plástico que está pegado para que cierra. Es un Oppo, ¿no? Bueno, pues sin más, vamos a abrirlo, que yo desde hace rato quiero abrirlo. Vamos a ver. El grupo de rock favorito de Carmen son los Cranberries. Y acabo de encontrar estas plantitas de Cranberries. Se me antoja comprarle una para que pueda tener sus... Pues eso, sus Cranberries en honor a Dolores. Pero están un poco costositas. Digo, no es caro, pero no sabemos cuidarlas. Este es el cuarto de música. Con todo eso, piano de cola. Buenas bocinas. Y la pared así. Lugares también para ensayo. Cubículos de ensayo. Bueno, eso sí está bueno, ¿no? Este es el típico techo de una prepa, donde se suelen poner así a tomar el lunch, en los animes, porque está prohibido en la realidad, pero bueno. Sí, hace unos días vi un post donde decía cosas que soñas antes de entrar a la preparatoria, pero te das cuenta que no son ciertas. Sí. Comer en el azote, bueno, está cerrado con candela, no hay forma de entrar. Y acá vemos más del piano. Tiene un buen instrumento, habían guitarras por aquí. Teclados, 2 baterías, guitarra eléctrica, hay un violón, hay un contrabajo, guitarras, todo. Es una cosa para poder aprender sobre, pues, Inglaterra. Sí. Inglaterra, el idioma y todo, la cultura. Su propio inglés, los deportes, la cultura. Estos son del club de arte. Me parecen más impresionantes las de la prepa, los de agua, pero están muy bien de todo, ¿no? En todas las esculturas y sí. Las abren para ver que esté todo bien y así, que haya llegado las cosas. Estos son libros y se ve pesadísimo, pobrecito. Ahorita la abrió y vieron libros, se ha de estar pesada. El nono y sus libros.
Y aunque es mudanza internacional, bueno, es como asociación, tienen su equipo, digamos, su equipo o compañía asociada en México, Japón y en diferentes lados del mundo, ¿no? Entonces, la enviaron desde México. Digo, aquí ya en Japón la están manejando con otras cajas. Las cajas cafés yo creo que son de alguien más. Y las cajas blancas son las de mi familia. Bueno, de mis papás. Aunque vienen cosas nuestras, pero... Sí. Sí, es regalo de graduación. Y voy a pedir a mamá que agarre la cámara porque no puedo abrir la caja con las dos manos, ¿no? Aquí va a estar la música de Coesedos. Ajusta la caja. Está muy justo. Ya bien, ahí bien. Una, dos. Se le puede quitar esto, ¿verdad? Tiene plástico. Wow. Y lo compré con ese negro plateado. Sí, más o menos una cosa así, color. ¿Era ese o azul o algo así, no? A ver, vamos a dejar un teléfono más tranquilado. Más bien. Y es todo, ¿verdad? Sí. Wow. Luego aquí vienen todos los accesorios, ¿no? Yo creo. Instructivo, ¿no? Y la case, ¿no? En lo que, ¿no? Porque vas a seguir metiéndola. Es de plástico, como que suavecito más para que pueda entrar. Pero, bueno, luego se la ponemos. No, ¿qué queremos hacer ahora? Vamos a salir. ¿Prenderlo directamente? Vamos a ir prendiéndolo. Creo que es este botón de aquí. Bici nueva, estrenando. Finalmente. ¿Qué tal? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Nada. Después de décadas vas a volver a andar en bici en la calle. ¿Me voy a bajar? Por acá hay trampa. No, pon la mochila. ¿Y esto cómo se llama? Ah, es. Vamos, vamos. Pero súbete ya. Directo a los tubos. Directo. Me pareció enorme. Eso sí, no se aprecia en video, pero... Un estadio fuera de broma. Hay como dos canchas de fútbol profesional, una de béisbol profesional. Está gigante, están como dos grandes de la de secundaria o tres. Sí, de la típica escuela son como el doble mínimo. Mínimo. Un parque así gigantesco, terreno baldío así, póngale por tres o por cuatro. Uh-huh. Chéquense, estos son los típicos vestidores de los clubs, de las preparatorias que ven en los animes, ¿verdad? Con un poco de los muebles oxidados. Ey. No, pero realmente me sorprendió porque nunca en otras habíamos visto así, ¿no? No, es como que siempre los pasan, pero no son tan común. Pero aquí sí, tienen ahí sus lugares para lavarse y cada cuarto es diferente club, deportivo. Todo. Está muy, muy bien. Está bonito. De las que hemos visto, yo creo que más la que me viene así como preparatoria, tal cual, como forma, yo creo que es esta, o sea,
La típica forma, ¿no? El patio gigantesco y los edificios así. Varios edificios con varios pisos, vestidos. Chéquense, así reclutan para los clubs. Esta caja que descubrimos es nuestra. Hay nuestros libros. Bueno, los cassettes no son nuestros, pero esa partitura sí es nuestra. El libro de Don Camilo es de Nonoro Yumi. Son de las que nos pedían, así que compramos. Y ahorita es que lo leas. Ahí está. Esto venía en la caja de los recuerdos, tesoros. Eso, cuando llegamos en México, llevamos poquito de llegar, fuimos a ese parque a los pocos días, semanas, y gritaba, niños, 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 porque nunca había visto tantos niños. Sí. Después de estar en Italia, que no los veían. Aquí, sí. Sí, de hecho en Italia casi no había niños, pero aquí fuimos a este parque. Y se dio. Y acá una foto de nosotros. Dice, de época. Así es. Esa es en nuestra vida anterior. Porque teníamos todavía el rollo en sepia, en la cámara o algo así, o es digital, es cámara digital. Yo creo que es cámara digital, sí, ya es cámara digital y está impresa. Porque es que sí tenemos fotos originales que dan en sepia, ¿no? Y aquí Pablo cuando era doctor. Así es. ¿Quién creen que es ese bebé? Si es en México, es you. Sí. Así es. ¿Aquí? Está igualito. Y aquí yo. Hey. Ya, están sacando cosas. Ya van varias nuestras también. Y este es un libro tuyo, ¿verdad? Sí, de música. La ciencia y el arte de la música ciencia y arte en la música renacentista. Porque en el Renacimiento la música se estudiaba como parte de las ciencias matemáticas. Así es. No como parte de las artes. ¿Ustedes creen? ¿Qué es eso? Pues no sé, ese separador que se coló por ahí. No es de ni siquiera mío. Está buenísimo, sí. Este libro, ¿eh? Yo recuerdo haberlo empezado a leer, pero se cruzaron otros y y la escuela también. Ay, qué horror. No sé cómo he podido sobrevivir por mí. Pero lo que vi es como que no tienen cafetería, ¿verdad? ¡Qué emocionante! Leyendo reviews y viendo así cómo opinaban las otras personas y así, en general todos decían que era buena y que muy recomendada. Entonces, vamos a ponerle el idioma. Obviamente va a ser en japonés para que puedan entenderle más fácil, ¿no? Vamos a tener que ir por el password del Wii, ahorita vengo. También la SIM la compré, aunque no ha llegado todavía, pero leyendo así creo que incluso sin SIM puedes hacer cosas, ¿no? O sea, sería como una tablet temporal, ¿no? Pero ya llega, dice que llega menos de una semana, ¿no? Y lo pedimos antes de ayer o ayer, no me acuerdo. Entonces, ya va a llegar pronto, ¿no? Ya voy a poder meter mis juegos que quiera. Yo juego Tsum Tsum, que es un juego de Line, que es una aplicación. Line es una aplicación de Messenger. Es como un WhatsApp, pero que se usa mucho aquí en Japón, ¿no? Entonces, bueno, si lo juegan o así, podemos jugar juntos, no sé. Ya me dirán.